El consejero de Sanidad, Francisco Javier Álvarez Guisasola, ha dado ayer la bienvenida a los 4 nuevos especialistas en oncología médica en la provincia de Burgos que se han incorporado a los hospitales de Aranda y Miranda. Les ha mostrado su apoyo expreso y el de toda la Gerencia Regional de Salud ante las descalificaciones vertidas hace unos días. Álvarez Guisasola ha querido conocer los planes de trabajo de la unidad del Hospital Santos Reyes, que se iniciarán dentro de unas semanas con los doctores Javier Acevedo y Rubens Ritorto. Con la llegada de estos dos profesionales se cumple una reivindicación histórica en la Ribera, disponiendo el área de Burgos con 12 oncólogos frente a los 7 que tenía antes del verano, convirtiéndose en la provincia de la región con más médicos de esta especialidad en relación al número de habitantes. La unidad de oncología de Aranda prestará una asistencia especializada oncológica básica, teniendo como hospital de referencia al General Yagüe de Burgos para tratamientos más complejos, lo que evitará que muchos vecinos de la Ribera tengan que desplazarse hasta la capital para recibir su tratamiento. La llegada de estos dos especialistas ha sido bien recibida tanto desde la oposición como desde el gobierno municipal encabezado por Luis Briones. El máximo responsable en el consistorio arandino, su alcalde Luis Briones Martínez, ha querido mostrar el punto de vista del equipo de gobierno en cuanto al nuevo servicio de oncología en el Santos Reyes. El regidor de la villa recordaba las manifestaciones que movilizaron hace 2 años a más de 15.000 personas en Aranda por la petición de más especialistas para el Santos Reyes y que recientemente han visto cómo se cubría una de estas, la de oncología. Una noticia que Briones recibía de manera positiva, aunque no se olvidaba de la creación de 2 nuevas plazas para la especialidad de dermatología, una demanda que hacía llegar al consejero de Sanidad en una carta el pasado 16 de diciembre. Nosotros, al unísono con todas las asociaciones de vecinos, seguimos reclamando nuevas especialidades para el Hospital Santos Reyes. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no entendemos la polémica que se está generando con los 2 nuevos especialistas de oncología que han venido a Aranda. Es decir, ahora mismo se está intentando montar el servicio de oncología con medios técnicos y profesionales suficientes para ello. En la semana pasada vinieron los dos a hacerme una visita oficial, los dos oncólogos, y me explicaron cuáles eran los planteamientos que ellos tenían para Aranda. Ellos se quieren quedar a vivir aquí. Ellos quieren trabajar, quieren montar un servicio en condiciones. La semana pasada el alcalde arandino recibía en visita oficial a los 2 oncólogos que próximamente se van a incorporar al Santos Reyes. 2 especialistas que cuentan, según el edil, con la formación, profesionalidad y experiencia suficientes como para evadir las críticas vertidas desde Burgos. Hospital que recalcaba Luis Briones verá reducido el trabajo en el General Yagüe al contar el Santos Reyes con estos oncólogos. Desde Aranda, desde luego, no queremos entrar en ninguna guerra con Burgos, en absoluto. Nosotros apoyamos a Burgos en esa batalla que tienen con Valladolid en el ámbito del código genético y no queremos que se desmonte en absoluto el servicio de Burgos, que está funcionando muy bien. No queremos eso. Pero ellos tienen que colaborar también con los hospitales comarcales. No pueden cuestionar, como han cuestionado, los servicios que se están implementando o que se están montando de nuevo, y tampoco a los profesionales. Y merecen, desde luego, que se les dé unas disculpas muy importantes, porque si no tuvieran la cualificación que ellos han cuestionado, desde luego no iban a estar aquí. Desde el equipo de gobierno, apuntaba Briones, se insta a la Junta de Castilla y León a que siga completando el catálogo de nuevas especialidades y alude las críticas proponiendo que se dé un compás de espera una vez que los 2 oncólogos comiencen a pasar consulta en Aranda, a la par que no cerraba las puertas de colaboración con los hospitales de nuestra comunidad. Por lo tanto, y yo lo digo que como alcalde y sin entrar en discordia con Burgos o Valladolid, solo pido que dejen trabajar a estos nuevos especialistas para que los ciudadanos que precisen de su asistencia sean perfectamente atendidos y además se haga de modo rápido, inmediato y preferente, que es lo que se ha buscado al montar el servicio precisamente en los hospitales comarcales. Y lo normal es que si se precisa la colaboración de algún profesional, que puede ser de Burgos, incluso de Valladolid, pues ahí existe esa colaboración.